Hola amigos, bienvenidos a un video más de AD Detecting, redescubriendo la historia una pieza a la vez. Y hoy vamos a nuestra próxima detección, la primera del año 2019. Estamos aquí llegando al lugar donde vamos a estar, en el pueblo de Rincón. Vamos a investigar en un terreno, ¿verdad? Donde hay una grúa de caña. Las grúas de caña pues se utilizaban para coger los mazos de caña que se recolectaban en los sembradíos y ir pasándolos a los vagones, ¿verdad?, del tren cuando pasaba, para que las repartiera a las centrales de azúcar, las centrales azucareras que existían en aquel entonces en Puerto Rico, ¿verdad? Así que vamos a ver qué encontramos hoy. Vamos a ver si tenemos suerte en esta búsqueda que vamos a hacer durante esta mañana. Bienvenidos todos una vez más a AD Detecting y disfruten del video y muchas gracias por su patrocinio. Y rapidito, aquí les enseño lo que es la antigua grúa de caña que se utilizaba para recoger los mazos de caña que se cultivaban en este terreno. Hoy en día un terreno que se dedica más a la siembra de heno, ¿verdad? Que en estos momentos se encuentra en ese proceso. Este es el área que vamos a estar investigando junto a los demás muchachos. Hoy tenemos por aquí con nosotros a Edward. Saludos. Y tenemos por aquí a Manuel. Just right here. Estoy como Edward, mira. Así que vamos a darle entonces, mi gente. Vamos para allá. Y aquí pues nos estamos preparando ya para la detección, chequeando nuestros equipos, verificando. De entrada vemos que por aquí hay un montón de señales. Vamos a poner hoy nuestro equipo en Zero Discrimination inicialmente, para ver cómo se comporta y qué señales nos da por aquí. Continuamos. AD Detecting. Eduardo, ¿a qué hora tú armaste el detector para atrás? Como a las 11 de la noche. Ah, pues eso lo explica todo, mi gente. Ya vieron que aquí el compañero del Chiringui puso la pieza al revés. Pero nada, esas cosas pasan. Seguimos por aquí. Pues mi gente, aquí tenemos la primera señal del día. Bastante consistente. Así que vamos a ir escarbando aquí a ver qué es lo que tenemos. Tenemos un consistente entre 75 y 81. Vamos a ver de qué se trata esto. Y la señal que tenemos bien consistente, no sé si la están viendo ahí, resultó ser una lata de cerveza Budweiser. Como es un pedazo de metal bastante grande, pues la señal fue bien consistente, pero cumpliendo con el reglamento y el credo de todo detectorista, vamos a sacarlo y como es basura nos la vamos a llevar y la vamos a botar. Y así cooperamos para mantener los terrenos limpios. Y aquí tenemos un área donde hay varias señales a la misma vez. Así que es muy posible que haya más de un objeto. Ya hicimos el hoyo inicial. Vamos a seguir buscando aquí a ver qué encontramos en este punto. Bueno, gente, y de varios objetos que se han encontrado aquí, este ha sido uno de los objetos durante la mañana que despierta más curiosidad, que esto es una tapa de botella. Pero no se distingue mucho la marca que era, pero se ve bastante viejito, así que lo vamos a guardar para limpiarlo un poquito más tarde. A ver si logramos determinar de qué producto era. Pues hoy, hasta ahora, hemos encontrado suficiente aluminio como para casi hacer un avión. No, exageración mía, pero sí hemos encontrado bastante latas de aluminio, tanto de latas de salchichas como de cerveza. Así que parece que a veces cuando venían por aquí a hacer trabajo, eso era parte de lo que consumían. También encontramos unas grapas, ¿verdad? Son unos clavos en forma de U. Encontramos uno, pero nada, vamos a continuar por aquí en nuestra búsqueda. Y aquí tenemos parte de lo que posiblemente era un sistema de motor o de poleas para mover la maquinaria. Se ve que lleva mucho tiempo abandonada aquí.
aquí al lado de la Gruta de Caña. Y vamos a seguir por aquí a ver lo que los muchachos han podido conseguir hasta ahora. ¿Qué me cuentas, Eduardo? Bueno, hasta ahora el censo es de par de la data no va incluida y los guantes, pero la batería. Hasta ahora el censo de metales. Chachumi. Salchicha, aluminio. O sea, muchos metales como para venderlo, como para fundirlo. Toma. Sí, tapón de Ponlo jadeador. ahí en la salchicha. Eso fue lo que trajo Papo Guerrero Mira, aquí. salchicha. Toma. Un pultado clásico. Pues pejuelos, no tenía dónde echarlos, así que los eché aquí. Ok, Oh bueno. my Y goodness. creo que hay un clavito por ahí, pero. ¿Conseguiste clavo? Sí, uno chiquito. Ok. Sí, aquí es bien raro encontrar un hierro. A menos que sea al lado de las máquinas, pero me fui para el área del valle. Y salchicha y cadillos a todo lo que da. Esto está bien bueno, mira eso. Mira cómo estoy. Yo te lo dije, tengo que ir con camisa larga. Camisa manga larga, porque si no. Necesito meterme debajo un vacuum. Así que continuamos, mi gente, por aquí. Entonces, en la búsqueda, seguimos buscando a ver qué encontramos. Ok, hablando de la maquinaria de la grúa, aquí Papo Guerrero conoce bastante de cómo esto funcionaba y nos va a explicar cuál era su función básica. Esta parte que ven aquí es donde ve el cable, que el cable iba directamente conectado allá a la grúa. La función de esta era subir y bajar solamente el peso de la caña. Esta es el sistema de cloche, que era la palanca que se le daba para subir o bajar la carga. No hacía nada más, esto solamente subía y bajaba el peso. En los ganchos que están allá arriba, que hay uno a la izquierda y a la derecha, llevaban dos cables y el sistema se movía completamente manual. Había un empleado, un grupo de empleados a la izquierda y otro a la derecha, lo que lo movían de lado a lado y solamente el winche subía y bajaba la carga. Prácticamente un sistema completamente manual. Automático, pues nada, todo se controlaba acá de forma manual. Uno aquí subía y bajaba y otros allá llevaban la carga de lado a lado hasta que la ponían en su sitio, el winche la bajaba y viene. Vamos para el próximo, cogían la próxima carga de caña para treparla en el camión. Gracias, quejero. Bueno, pues hoy no ha sido el día donde más objetos de valor se hayan encontrado. Mucho aluminio, como pueden ver en esta imagen, mucha lata compactada. Pero siempre se encuentran algunas cosas curiosas y entre esas pues encontramos este pequeño cilindro. Esto es un tanquecito de gas de 18 gramos para armas neumáticas o rifles de aire, pistolas de aire. Parece que alguien por aquí venía de cacería y lo descartó por aquí. Esta tapita que no se ve claro de qué marca es, qué recipiente, pero se ve bastante viejita. Esto que tenemos aquí son grapas que se utilizan para sujetar los alambres que marcan la cuarta raya de los terrenos para agarrarlas a los postes. Pero pues, como siempre, ¿verdad? Siempre, aunque no se encuentren siempre cosas de valor o de carácter histórico, siempre es entretenido y pues uno nunca se da por vencido. Por hoy ya terminamos la búsqueda en esta área. Como ustedes pudieron ver, pues no hubo mucha suerte en cuanto a objetos de mucho valor se refiere, pero siempre se encuentran muchas cosas curiosas. Así que seguiremos con nuestras búsquedas. Gracias por auspiciarnos. Y si te gusta lo que estás viendo, pues recuerda darnos like, darnos un share y siempre pues apoyar tanto nuestros videos como los videos de los demás muchachos en cada una de sus respectivas páginas. Y recuerden que esto es Desenterrando la Historia, una pieza a la vez. Bye.